Buenos días. Les agradezco a todos su asistencia a la Comisión de Ciencia y Patrimonio número 44. Damos el uso de la voz por lo pronto a la regidora Miriam González, que fungirá como secretaria en lo que llegue el arquitecto Gustavo Navarro. Muchas gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Damos inicio con el punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de quórum. No. Siendo las 10:20. Muy bien. María Elena de Ana Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Miriam Guadalupe González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Estamos por el momento 5 de los 7 integrantes de la comisión, por lo cual hay quórum legal. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, petición por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el reconocimiento del pago de las cuotas de incorporación a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento del predio ubicado en la colonia Pedregal, realizados el 3 de febrero del 2006, mismo en el que se está realizando la urbanización El Monte de la familia Gómez Castellanos. Punto número 4, oficio suscrito por el licenciado Diego Armando Hernández González, coordinador de zona número 20, región Alto Sur, mediante el cual solicita apoyo económico por la cantidad de 14.085.30 pesos para el pago de adeudo de consumo de energía eléctrica de la plaza comunitaria del Quinejar, correspondiente al periodo de octubre del 2018 a enero del 2020. Asimismo, se le apoya con la realización de las gestiones necesarias para la contratación del servicio y pago bimestral de energía eléctrica. Punto número 5, escrito emitido por el coordinador de delegaciones, el licenciado Hugo Padilla Hernández, mediante el cual informa acerca del oficio número 13.12.5.521M/2019, suscrito por el coordinador estatal del INEGI, ciudadano Odilón Cortés Linares, para que se analice y en su caso se autorice otorgar en calidad de préstamo temporal dos espacios públicos en la delegación de Pegueros. Lo anterior en virtud de la realización del Censo de Población y Vivienda 2020. Punto número 6, petición por parte de la ciudadana Araceli Preciado Prado, oficial mayor de padrón de licencias, para que se autoricen los siguientes permisos. Solicitud del ciudadano José Galán Servín para vender cerveza en la comunidad del Pochote durante las fiestas patronales del 2 al 11 de febrero del 2020. Número 2, solicitud del ciudadano Miguel Javier Correón Cruz para instalar una carpa de circo en los terrenos al lado de la central de autobuses, así como el permiso para la publicidad en pendones, lonas, volantes y perifoneo en carros de sonido del 6 al 31 de marzo del 2020. Número 3, solicitud del ciudadano Gerardo Roldán Ortiz para realizar la venta de aves canoras, de ornato y exóticas dentro del municipio. Punto número 7, oficio número 84-03-2018-2021, suscrito por la ciudadana Miriam Guadalupe González González, regidora presidente de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, mediante el cual solicita se autorice la propuesta de costos para la realización de la Feria Teparel 2020. Punto número 8, petición por parte de la regidora presidente de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice la renta del espacio para baños públicos ubicados a un costado de presidencia por la cantidad de 8.000 pesos al ciudadano Leonel Dávalos Rubalcaba del 16 de abril al 3 de mayo. Punto número 9, solicitud de la ciudadana Miriam Guadalupe González González, presidente de la Comisión de Edilicia, Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice la propuesta de costos de los espacios en renta en el núcleo de feria como bares y tequileras en el marco de la Feria Tepabril 2020. Punto número 10, puntos varios, y punto número 11, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día que se acaba de leer, favor de levantar su mano. Presidente, le aviso que se incorpora el secretario, el regidor Gustavo de Jesús Navarro, y hará entrega el acta. Gracias, pues pasamos al punto número 3. Buenos días a todos. Buenos días. Una vez aprobada el orden del día. Sí, ya llegaron. Vamos
Sí. Sí. Como se estaba grabando, y gracias. Punto número 3, petición por parte del licenciado de Contaduría Pública Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorería Municipal, para que se autorice el reconocimiento del pago de las cuotas de incorporación en la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento del predio ubicado en la colonia Pedregal, realizado el 13 de febrero de 2006, mismo en el que se está realizando la urbanización El Monte de la familia López Castellanos. Bueno, yo creo que en su... Bueno, aquí está más complicación para comentar, digo, de agua potable. Ese punto es de un señor que hizo sus pagos en años anteriores, entonces no se le ha reconocido el pago, era cuando agua potable pertenecía al municipio. Pero lo que se está viendo es que si él ya hizo su pago, se le reconozca el pago, aunque se supone que cuando agua potable se paró el municipio, iba con todos los derechos y obligaciones que le correspondían en algún momento, ¿no? Entonces es un camino que le conoce un pago de esos derechos que le dan a esa persona. Igual estuvimos con la calle del Calaf. Sí, ha habido varios pagos. Ha habido varios. Teniendo su comprobante de pago, ¿no? Sí, ellos ya lo trajeron. Es gente que lo paga de verdad, sí. Y ya tuvieron su momento. No, lo pagó a tiempo. Lo que pasa es que no está reconocido en el momento en que se queda Aztepa con... se hace OPD. Yo no sé, esos papeles... No se pasaron, creo que hubo ahí que no se reconocieron. Pero el pago está hecho desde... Y no pueden, los señores no pueden... seguir adelante con... Todavía apenas vamos a hacer funcionar. Sí, pero quiero mencionarles algo. Este asunto lo vimos en la comisión de agua potable y pues obviamente lo trasladamos, ¿no?, a Hacienda. Ajá. Una vez con el dictamen del organismo público descentralizado, ¿no?, de Aztepa. Y Aztepa nos dice, pues yo no tengo inconveniente siempre y cuando Hacienda y Patrimonio lo reconozca a través de la tesorería, ¿no? Aquí la pregunta que nosotros teníamos era de cuánto es el monto y cómo es el procedimiento, o sea, cuánto es y cómo se hace, porque hace poco tuvimos un caso similar, ¿no?, hace como unos 6 meses. Sí, no, sí, sale de aquí el fondo para recuperárselo a Aztepa, o cómo... No, así como dan el visto bueno, obras públicas, Pagos y jardines, la Comisión de la Comisión. Allá los bomberos. Ah, Protección Civil. Protección Civil, okay. Lo mismo, tiene que dar el agua potable su recibo o su dictamen de que está pagando el agua corriente. Eso es lo único que quieren. Que va y le hizo y ya tenía el corriente de mis pagos, pero... Sí, tiene los pagos, ¿verdad? Sí, de hecho, creo que desde el 2006 no había hecho nada. Yo creo que pago. Porque a veces detienen el proceso. No, chacho, lo de las calles de Alcalá está desde 1990 y tantos, ¿sí? Del 88. Y es que a veces no tienen dinero para seguirle y pagan algo para ir aventajándose. O creían que lo iban a hacer, se detiene. Por eso. La construcción se llega y ya le da seguimiento. Mientras esté el pago, no le podemos decir que no, porque en realidad, si pagó, ¿qué? En su momento, si le costó 30 pesos, ahorita vale 100, pero pagó en su momento. Sí, porque eso era lo que querían hacer allá en Aztepa, sí. Y nosotros dijimos, no es viable. No. Se pagó en cada año, pero ya vale tanto y no se ha hecho nada. No. Pero él pagó. Pagó. A ver. Sí, de hecho, es lo que quiero mencionar, porque la sesión donde vimos el otro punto, se hizo una actualización de valores, porque aquí recibo eran millones de pesos, y aparte por la cuestión de los metros que cubrían. Aquí ya no, porque aquí ya son montos en pesos.
En aquella ocasión se acuerda del recibo de citado eran millones de pesos y una cantidad de metros. En el otro caso, en el otro caso. Por eso, allá se tuvo que hacer una actualización porque era un recibo por millones de pesos. Tres años, ¿no? Y una cantidad de metros, ¿no? O sea, aquí es diferente porque es un servicio de toma de agua. No, y algo pagó, así es. Por adelantado. Entonces. Muy bien, pues lo someto a votación. Sí. ¿Se están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, les informo, presidente, que se integra a la comisión la regidora María Concepción Franco. Gracias. Pasamos al punto número 4, que es solicitud del licenciado Diego Armando Hernández González, coordinador de zona número 20, región Alto Sur, mediante el cual solicita apoyo económico por la cantidad de 14.085.30 pesos para el pago de la deuda del consumo de energía eléctrica de la plaza comunitaria de INEJAR, correspondiente al periodo de octubre de 2018 a enero de 2020. Asimismo, se le apoya con la realización de las gestiones necesarias para la contratación de servicio y pago trimestral de energía eléctrica. ¿Tú nunca lo habíamos pagado? No, espérense, no es eso, coche. Esto, desgraciadamente, si quieres que se pase el maestro Mohamed, la persona que estaba anteriormente en ese puesto no pagó nada. No, y ese no es la deuda total. La deuda es fuerte. Se fue ahora sí como el mayaco con Eva, con la Eva. Bueno, pero no con los dineros, sino que no se. A ver, ahora sí maestro, que no se hizo el pago de la luz de la casa que se le debe. Sí, así es. Hay por el documento. Recuerdo el documento que señala el convenio de 2004, donde no estaba iniciada con el INEJAR, y parece que desde aquella fecha no tenemos quien le pagar los ¿No la paga el gobierno del Estado esta? No, supuestamente siempre había pagado el municipio junto con la renta, era lo que le daba. No encontramos ningún acuerdo en ese sentido. Se le puede pagar cuando entró Cecilia, la presidenta municipal, se retiró el apoyo. Se retiró el apoyo y hubo que se les dio el pago del apoyo para el pago de la renta. Y ellos iban a ser responsables del pago de energía, o sea, la misma institución. Es que la verdad es que sí les llega monto para hacer pagos diferentes. O sea, ya cuando no quieren pues también hacerse cargo de eso, pues sí, ya está. Porque se les paga la renta de los dos módulos, ¿no? ¿De cuál? Y ese puede ser que está cobrando Ávila Camacho y tampoco. Pero no van a pagar la luz. O sea, yo creo que el problema que tiene es que hace ya años que parece que se me ha cortado y 14 mil pesos de recargo, ¿no? Es que hay que hablar de la verdad. Se le cortaron sí, pues les corta la luz cuando estaba Gerardo. Y él, como buen mexicano, ascendió a mí. Pero no supe cómo siguió contando el médico lo está contando. Ellos creían que estaban colgados del diablito. Pero ¿cómo no les llegaban residuos ni nada? Así es, pero esto se explica fácil. Cuando corta la luz, está el medidor, lo que hacen es lo voltea para que no haya corriente. Entonces, si lo ponen, no igual, pero no, o sea, sigue marcando, aunque ellos no tienen registrado como el servicio. Sigue marcando, así colgamos la luz. Así es, no, es una residencia. Entonces, sigue contando, y cuando se dan cuenta de esta situación, es cuando lo hacen el sueldo. Por eso no llegaba el cobro, porque ellos supuestamente habían volteado. Y esperaban la reconexión supuestamente. Y ya van y le dicen, no, está conectado. Sí. Y van y hacen la toma. ¿Cuánto es lo que se debe? Pero les hicieron un descuento. Les hicieron un descuento. Sí. Pues aquí dice más de 20 mil pesos del diablito. 14.085. Sí, pero eso es lo único que les están cobrando. Eso es lo que les están cobrando. Eso es lo que están cobrando. Para
aplicáramos más. Sí, era algunos años. Y le aplicaron un descuento para que no quedara tanta ansiedad. Ajá. Así es. Y es lo que solicita, ¿no? Sí, que, sí. Revisando el acuerdo, si habla de que era el compromiso del gobierno municipal apoyarles en ese sentido. Con la renta también. Con la renta y con la luz. ¿En qué acuerdo? En el acuerdo del 2004. Pero. O sea, pero es un acuerdo que no continuaron a así el, es, que no, o sea, no lo no responsabiliza a nosotros. Sí, pero no, sí. Sí, si no dimos de baja el acuerdo. Es que hubo otro acuerdo donde se salió con oficina que se iba a apoyar únicamente con la renta. Sí. Ellos te buscan y te encuentran sí. Y este acuerdo es de cuando Susana Gallo Mercado, la presidenta municipal, cuando empezó el proyecto. Pues, estamos hablando del 2006, hace 13 años. Debe de haber otro acuerdo, ¿no? Sí, donde se ya se apoyó únicamente la renta. Y en el anterior también hablaba así que un millón de tiempos, ¿de acuerdo? Por eso ahora la petición. Y el acuerdo vigente, pues manda a todos los demás. Sí, el vigente, ese es el de la renta. Ese es de la renta, o sea que no tampoco nos quieran ver la cara. Eso me cae mejor. Porque esa facilidad también el pago del servicio. Y fue una negligencia en todo caso del funcionario del gobierno del Estado en su momento. Entonces que el gobierno del Estado responda. Yo digo que sí tenemos, tampoco no nos podemos dejar ver la cara de todo el mundo, porque eso sí es como esto, eso ya lo platicamos, ¿verdad? Como lo están presentando, así de que aquí está el acuerdo que sí se no, ya eso es como vernos queremos ver no, la cara. Ya vino con nosotros la persona que está encargada de esa oficina y él le está pidiendo la ayuda, porque él ya solicitó el pago directamente al gobierno, ¿verdad? Y le dijeron que no había dinero. Que si no teníamos para pagar, lo más fácil era que cerraran esa oficina, pero no le van a dejar al señor Nor, porque sería ya nosotros dejarle la deuda al señor que se ha portado tan muy fina persona, la deuda de la luz. Sí, porque. O cierran la. Se la dejamos a pagar la renta. Entonces, sí. Pagar la renta. ¿A qué nombre está el recibo? El recibo, ¿a qué nombre sale? De la luz. Es la deuda para él, sí, no es para nadie más. La deuda del señor es el que hace el contrato, para él es la deuda, porque inclusive el señor dice, bueno, nomás paguen él, no, porque se debe mucho más, y él dice, nomás paguen esto y yo me hago cargo de lo demás. ¿Y cuánto es lo demás? O sea, hablaban, no recuerdo. Porque están pidiendo de octubre de 2018 a enero de 2020, sí, pero el problema viene sí, cuando Gerardo Lario estaba allí. Sí, desde algunos años. Ay, sí, de acá arriba. ¿A Matamoros? Contra esquina de la Comisión Federal. Yo desconozco. Yo nunca porque estuve ahí porque me avisaron a mí. Yo también había dicho lo mismo, que pague el gobierno, ¿no? Claro, pero. Qué fácil decir que el Estado diga, no tengo la no tengo dinero, y es situación. Todas las ligeras hay la voluntad. Oye, ¿sabes qué? Va. Yo apoyo con la mitad, apoyo a usted un ciclo con la mitad. Podría darte el dinero. Algo, que hay una voluntad de parte del gobierno de Jalisco. Sí, creo que no han tratado de sorprender porque si se hubiera sido, los hubieran exigido, los están pidiendo. Y por eso a la comisión, no a la comisión de educación, que es donde está la parte de la renta, porque también agregar un poquito, si me permiten, la renta del espacio para el pobre señor dueño de la casa. Y digo pobre porque es una persona que ha contribuido mucho, varios meses no se le pagaron, aunque el gobierno municipal sigue sacando el apoyo, pero se le entregaba a alguna persona que ya se mencionó su nombre y nunca llegaba a él. Entonces el señor cuando nos dice, oye, no me pagan, es que me deben, porque vamos acá, si se estaba pagando, y entonces hicimos cambios hace como 3 años. Empezamos a acelerar la renta del pago al señor, y ahora sí, y ahora con estos 2 años. Ellos se van a hacer cargo a partir de febrero de los consumos de luz. No, quieren que ya paguen el municipio, o sea, que salga aparte de esta deuda, que salga un acuerdo donde también se les pague la luz. Entonces yo creo que eso es lo que está ya como, porque a todas las demás instituciones no se les paga la lista. En todos los casos.
siguiente pase cambió su nombre de secretaria. ¿Y aquí qué tuviera que hacer? ¿Hacer la solicitud de la secretaría? Que ellos, es que es bien fácil decir, en vez de moverme hasta a Guadalajara, con la gente que tengo que mover, pues yo veo si lo hace el gobierno municipal. Y cuando llegan remesas, pues a lo mejor sí se movieron, ¿verdad? Lo único feo es que la persona esta hizo su contrato y es el que debe y es el que el dinero recibió y no lo están ayudando en el gobierno del estado. Es lo único duro. La persona no debe de aquí, Tefa, pueden sumar a estar caramba. Yo aquí considero que las escuelas o las instituciones a las cuales apoyamos ordinariamente son las de cajón, por así decirlo, ante el sistema. Este tipo de ofertas, esta y la de CONAFE, de repente son descuidadas, que aquí hemos visto, pues, desde las personas, pues, o la misma institución. Y considero que sí es una situación en la cual yo sí considero buscar la manera de apoyarlo, pero también que en una fecha próxima, él, mira, ya fui a Secretaría, a Gobierno del Estado y se hizo discurso, o sea, ya estoy haciendo mis gestiones, para que también nosotros comprobar y decir, les está acercándose a Secretaría del Estado, porque él aquí, yo lo digo así, tal cual, o sea, nos está, es un reconocimiento que se acerque de más, pero sí, la verdad, lo quiere y mete tu documento. Pero sí, aquí yo considero la situación de la persona, no conozco a la persona, sé dónde queda ubicado y sé de alguna manera más o menos el volumen que en ciertos momentos atienden de cuestiones para los adultos. Y sí, es una situación que se perdió ahí en algún momento, no sé exactamente quién, pero ver, para no dejarle, porque esta persona, pues le vamos a dejar un problema. ¿Qué es decir, nadie se le puede hacer algún apoyo? Y no sé quién sea el que pudiera ayudarles a gestionar en el Estado, pues, para que ellos vean cómo ese apoyo. O sea, que gestionen recursos de aquí en adelante, pues ir viendo la manera de que puedan llegar. Pero nosotros como municipio, pues tratar de favorecer al porque ya de. Si ver quién va a hacer cargo de los cargos de los. Yo también creo que el municipio pues está pidiendo la ayuda de este señor, el problema es para él, por eso pregunté yo del recibo a quién salía, pero yo creo que ya ayudarle al gobierno con los gastos, ¿qué debe de hacer el Estado? Yo creo que yo ahí sí diría que pues él tiene que tener su gasto. Yo no sé si es estatal o es federal, este programa. Es estatal, es del Estado. Es que es bien fácil. Es demasiado. Hay dependencias del Estado que te piden el apoyo al municipio y en el convenio se estipula exactamente quién va a pagar qué cosa. ¿Sí? Y si en este caso no viene el tema de la energía eléctrica, no. A ver, Estado, yo te ayudo, pero que exista la voluntad tuya. Yo no te voy a sacar este problema. Métete tú también. No, si no queda toda madre. ¿Qué es cierto? El Estado se da los billetes, el municipio no. Eso estoy de acuerdo, yo creo que lo único que pienso es por el apoyo. Y el apoyo lo está pidiendo el coordinador, o sea, el empleado del gobierno del Estado. Sí, pero y le está mandando una copia al jefe de estructuras regionales del INEJAR, donde ya está pidiendo aquí la ayuda. O sea, menos. No, él ya la pidieron. Las cosas no van. Ellos ya la pidieron en Guadalajara. Y ellos le dijeron: el municipio es el que tiene el compromiso de pagar. O sea, que más que regrese la copia donde dice que estamos pagando la renta y que ese es el compromiso de pagar la renta. Porque si no, claro, INEJAR, si le dicen no pagues, yo ya estoy solicitando que sea justo, me lo voy a pagar. No pasito. Bueno, yo aquí veo que manda a él una copia donde nosotros nos están pidiendo el apoyo, más nosotros no tenemos la certeza que él haya pedido allá. Y el último convenio nomás es el de la renta. El último convenio es el de la renta. Es el real. Ese es el vigente. Entonces, ese es el detalle. Primero tenemos que hacer yo creo ese de si se tuviera que apoyar con la energía, pues hacerlo aquí. Es todo bien fácil. Que queremos que él haga la solicitud de pendiente, que pague el gobierno la luz y ya conforme a la respuesta que haya obtenido, ya vemos. Aquí ya le mandó la petición de que ya la pidió al municipio, a él, al jefe ya le mandó la petición, ya le mandó eso. Que aquí lo pidió, entonces menos se lo van a dar. Bueno, una cosa es pedir otras cosas en dar. Lo está esperando. Lo está esperando.
Por eso, entonces ahora hay que lo entere, que se lo negamos. Que se lo negamos por el momento y ya. Y ya. El otro no lo anexó, nada más anexó el viejito. Dos. ¿Cuál? Pues el no anexó el cliente, anexó el nosotros en la estudia se comprometieron. Pues, pero, porque es otro donde le pagábamos el internet también, le pagábamos el internet sin luz y renta. Pero fíjate, o sea, yo lo único que digo es que si desde el principio se acerca, mira, o sea, no está hablando de esto antes, anterior del colegio, es el acuerdo nuevo, anteriormente no nos podrán ayudar, es diferente que cuando te acercan con un acuerdo viejo, aquí nos pagaban, aquí miren, sí nos pagaban, o sea, que no nos quieran ver la verdad, es lo único que yo digo, o sea, no se va a ir. La manera de meter las cosas así es algo que molesta mucho. Sí, eso está perfecto. Eso no, a mí aquí la situación es que nos presentan un acuerdo anterior al que siguió después, cuando dicen que sí se les pagaba la luz. Esa para mí es muy molesta. Porque no dicen, aquí había un acuerdo anterior, después salió este, no nos podrán apoyar porque se le puede pagar y no tenemos luz. O sea, así son que diferentes las cosas como nos la presentan. Pero si verbalmente se me hicieron. Yo ahorita yo estoy viendo esto, pero verbalmente se me hicieron así. Fue cuando tuvimos nuestros conocimientos de que se les dejó allá, que hasta les dijeron, pues si no se puede, pues cámbiense de edificio, y que no vamos a dejarle la deuda al señor. O si no hay otra forma de ayudar, pues a lo mejor se quedan sin este programa que tienen. Las cosas como así nos lo dijeron. Pero también el Estado no funciona así, las instituciones no funcionan así, ya no me pago la luz, ya me voy de aquí. Se me hace una forma muy grotesca, muy de niños, muy informal, muy poco profesional. Muy nada profesional. Muy poco profesional, pero bueno. ¿Tenemos? Sí, no, yo le digo como estuvieron las cosas, yo ni fui, a mí yo los que escuchamos. Entonces, pero sí podemos regresarles, que a la que yo quiero para el Estado. No voy a llegar. Que existe esa voluntad, ¿sabes qué? Que no vemos la voluntad del otro lado, que aquí estamos pensando con voluntades, que también tenemos que ver que ya para seguir acá apoyando. Y ya tomaremos una decisión para que ahora sí, por escrito, no se les ponga el Estado. Sí, y ¿sabes qué? Y que veamos que él tiene la disposición de pedirle al gobierno del Estado y que le ponga lo que nosotros le contestemos por escrito, que nosotros tenemos voluntad, que queremos ver la voluntad de parte del gobierno del Estado, de apoyar, porque si no, pero que se lo, nosotros le regresemos así de escrito. Lo dijimos de verdad. ¿No? Sí, eso sí. Lo dijimos de verdad. Por eso, pero para que él pueda presentar, oye, el gobierno por eso, nos dice que ellos también. Exactamente. Nosotros eso se lo presentamos por escrito. Él que se lo manda. Que lo haga, que lo envíe al gobierno del Estado, ya nosotros, en base a lo que le responda, podemos volver a preguntar. Sí, estamos mal. Entonces, el acuerdo, la idea. Que se niega por lo pronto la petición, ¿no? Sí. Que le haga la solicitud al pago al gobierno del Estado. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. En la inquietud del convenio que existe con el municipio de la pago de renta. Perfecto. Entonces pasamos al punto número 5, que es una solicitud por parte de. Es una solicitud por parte del coordinador de delegaciones, mediante el cual informa acerca del oficio número 13-12.5-521M/2019, suscrito por el coordinador estatal del INEGI, el ciudadano Odilon Cortés Linares, para que se analice y en su caso se autorice otorgar en calidad de préstamo temporal dos espacios públicos en la delegación de Pegueros, lo anterior en virtud de la realización del Censo de Población y Vivienda 2020. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, como tienen ahí los documentos en su mano, fíjese que va un oficio dirigido a la licenciada Lucía Lorena, secretario general, donde solicita por parte del INEGI
unos lugares físicos, específicamente en las delegaciones, ¿verdad? Para tener oficinas y unos centros para capacitación del personal que nos va a apoyar, bueno, que les va a apoyar en el próximo censo, ¿verdad? Que ya estamos a un tiempo de que se realice. Desafortunadamente no en todas las localidades se les pudo apoyar con esos espacios, porque ustedes saben que pues apenas tienen espacio para las oficinas de las delegaciones y cuestiones así. Entonces la única que sí pudo apoyar fue la delegación de Pegueros, y afortunadamente fueron con dos espacios, una que sería para oficinas, que ya viene ahí en el oficio, que sería en la unidad deportiva. Y el segundo espacio, si ustedes tienen a bien autorizarlo, sería en la Casa de la Cultura, donde es la biblioteca también. Y afortunadamente no se verían afectadas las funciones de la delegación, ni en un lado ni en el otro. El oficio viene desde fecha del 18 de diciembre y piden también desde aquel tiempo la autorización, pero obvio no se han tomado posesión del préstamo este, sino hasta que saliera un acuerdo de la comisión. Creemos que por el tiempo que es desde cuando se autoriza, si ustedes tienen miedo a autorizarlo, hasta creo que el 15 de mayo, no era necesario subirlo hasta el pleno del ayuntamiento. Con un acuerdo de la comisión, sería una afectación a la hacienda. Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, esa es la solicitud que estamos realizando nosotros como coordinación de delegaciones y la delegación de Pegueros, para que se haga un préstamo temporal, aquí mismo lo dice, de esos dos espacios al INEGI. Del tiempo que tome el acuerdo de ayuntamiento, a partir de ahora hasta el 15 de mayo. Y reiterando, sin afectar las funciones propias de la misma delegación. ¿Y la otra, la capacitación de sería del 12 al 28? Ahí la gente acudiría. Los que ya entrarían a trabajar son los que van a acudir en estas fechas, precisamente a las capacitaciones que ya serían en la biblioteca de Inter Peguero, ¿de acuerdo? Ah, pero terminaría la ocupación de los lugares, que terminaría hasta el 15 de mayo. Solamente la de las oficinas sería hasta el 15 de mayo, y la otra, como aquí lo mencionamos en el punto, sería nada más de 12 al 28 de febrero. En la primera hoja, licenciada Conchita, en la primera. Ah, es que estaba leyendo los acuerdos. De 12 al 28. En el punto 2, como a la mitad del oficio. Ajá. Ya ve que ese dice lo de capacitación y supervisores va a ser del 12 al 28 de febrero. Y en el punto tercero están, es decir, en el acuerdo también el punto tercero está ese mismo. Sí, sí, San José de Gracia, ¿no hubo siempre ahí para la biblioteca que ellos prestaron? Licenciada, ese, San José de Gracia y Capilla de Guadalupe fueron los dos espacios que nos prestaron, pero para los servidores de la nación. Ese, ¿se acuerda que ese sí subió a ayuntamiento porque era con mayor tiempo? No, creo que era nomás por uno. Ese es por poco tiempo. Y los otros sí es hasta que termine la administración, porque es para que los servidores de la nación brinden el servicio a las personas mayores de edad y a todos los programas sociales que trae el gobierno federal. Obvio, querían para el INEGI, quería también para todas las delegaciones, los servidores de la nación también, pero desafortunadamente pues nos levantamos con todos los demás. Eso es temporal, es temporal también. Los servidores de la nación. Y luego vamos a ver el avión. Entonces, a mí me gustaría todos los oficios que tienes que pudiéramos hacer un regreso de gestión para ver si podemos construir algo y que nos apoyen en construcción, porque nos piden lugar. ¿Del INEGI están a consulta? No, no, pero aquí se ve, de ahorita son dos meses. No, yo no estoy diciendo que no. Escúchame tantito nada más. Que todos estos oficios, cuando nos van pidiendo lugares, que no nada más son ellos, son de todas partes acá. Ah, ya te entendí. Con eso podemos decir, mira, acá necesitamos espacios públicos, necesitamos construir,
necesitamos hacer para pedir recursos para construcción de un espacio público donde se pueda rentar en cada, digo, prestar en cada una de las delegaciones, pero gestionar con eso, con pruebas de que nos están pidiendo constantemente espacios públicos para el... Se va a solucionar con las universidades. Perdones, lonas, volantes y perifoneo en carros de sonido del 6 al 31 de marzo de 2020. Y punto número 3, solicitud del ciudadano Gerardo Rondán Ortiz para realizar la venta de aves con noras de ornato y exóticas dentro del municipio. Y para presentar este punto se encuentra aquí la licenciada Araceli Preciado. Muchas gracias, buen día. Bueno, pues como ya lo prometió el arquitecto Gustavo, el primer punto es, como ya ves que en varias colonias, en varias delegaciones, hacen todos sus fiestas patronales. Ellos ahí quieren, el señor Servín es el presidente de comités vecinales, y él está solicitando para sus fiestas vender cerveza del 2 al 11, que son sus fiestas. Si bien es cierto, esto es cuestión de los restringidos, más sin embargo, porque los restringidos será hasta el día 11, ya lo pensé entrar. Sí. Por eso los estoy invitando que a lo mejor que somos con mayor sentido, si podemos actualizar eso, es que vender la cerveza para poder rescatar algo y la venta para hacer sus castillos y lo que ellos están para. Son las fiestas de. Sí. ¿Cómo las venden en la tienda? Yo estoy de acuerdo. El segundo es del circo Atay de García, una solicitud para poner pues un circo que pone pues ya ven, ideas diferentes. Ellos quieren instalarse del 6 al 31 de marzo, ya casi todo el mes, son 22 días, más sin embargo los pongo en consideración para ver si se autoriza o no el circo. Eso que siempre se pone, siempre se pone. Pero es con el cobro de los vendedores, pero sobre todo, eso es un. El de no quitar. A veces es un basurero, luego se le deja. No, pero eso es lo de menos, Pochi.
ellos tienen la obligación de darlo, de retirarlo en ese tiempo. Y si no, la, ellos dejan un depósito garantía. Pero ahí los culpables somos nosotros. Nos quedamos con la garantía, con el depósito, y nomás recogemos eso. Entonces ahí no podemos culpar a los que están pidiendo pedir permiso. Somos nosotros que nos quedamos con ese dinero y no mandamos quien quite los a nosotros. Entonces nosotros, para tener la, la precaución, si el 2 días tampoco va a ser, ya es 31 de marzo, el día 1 de abril, si no los has quitado, pues ya te quedo con la garantía. Decide, si tantos días, si no retiras tu suspensión, lo retiramos nosotros y nos quedamos, pero cobrándoles bien. No nomás será 10 pesos y ya. No, se va a cobrarles una buena depósito. Es que muchas veces también con ellos. Sí, dejar la basura. No, me conviene mejor que. Claro, dejar las cosas. Que dejar las cosas. Me cobraste 20 pesos. Y me cuesta más. Perfecto. Entonces, saber cobrar eso, si supiéramos cobrar el castigo, eso lo recoges al día siguiente. Sí, estoy de acuerdo. Cóbrelo bien. Los checo con ingresos para lo que pasa en la cara, para pagar todo lo que sea. Que dejen el garante un elefante. Ya no hay varias cosas. Ya no hay animales. Ya. Entonces votamos. ¿Están de acuerdo? Y nos vamos a la tercera. Bueno, el tercero es una solicitud, como este aquí, por el señor Gerardo Roldán Ortiz. Él quiere realizar venta de aves, tamores, y ornato y exótica. Él me comentó, yo lo entrevisté, platiqué con él, porque le dije, a ver, ¿por qué estás solicitando un permiso especial si yo veo que en el tianguis desconocía? Llegan y se ponen y venden ahí sus palomos, todo lo que quieren. Él es de aquí. Chequeé sus antecedentes, él viene de la Ciudad de México, más sin embargo ya vive aquí, trae un problema de admisión de aquí. Y él me dice que porque hay como un sindicato pequeño ahí dentro de los que van, y que el encargado que el señor Humberto Aceves, que él es el encargado de ahí de lo que es la venta de animales en el tianguis. Dice, entonces no me puedo dejar entrar porque me dice que no. Entonces, dice, yo por eso vengo a juntar con eso. No, y al momento de pedirse aves exóticas, es por eso. Con permiso. Él trae un permiso aquí, trae, si checa los antecedentes de la Confederación Nacional de Aprovechamiento, Protección y Fomento. ¿Qué es uno? ¿Hay otra dependencia que regule ese tipo de cosas? Por ejemplo, es conozco, puede ser. Leyendo. Trae también una cita. Leyendo sobre ahorita el coronavirus, entre las cosas que están recomendando, es por ejemplo, allá en Wuhan, China, es no ir a los mercados donde hay venta de animales vivos y incluyen aves. O sea, yo no sé qué tan delicado pueda ser, que nunca lo mejor pues, a ver, nos habíamos puesto a pensar eso, que incluso en el tianguis estén vendiendo aves. Y debe de haber una dependencia estatal o federal que regule esa actividad. Si es posible o no, si es no es malo o no para la salud. Vamos, más por esta situación del coronavirus, ¿no? Que está delicado el asunto. Sí. No me atrevería yo a decirles, vamos aprobando esto. A ver, pero el aprobar esto no nos exime de nosotros. Nosotros están ahí instalados, sí. Yo desconozco. Claro. Yo, claro. Pero si tú eres un poquito. Luego aquí más se te pasa la gallina. No, bueno, hay un permiso de tianguis, supongo yo, porque los separaron todos los de los animales, los pusieron en otra área, por tal motivo debe haber un permiso. Sí, tiene permiso los de los animales, tiene tu permiso de su pedacito para los animales. Pero verla diferente de, ¿sabes? O sea, es muy diferente, y es muy diferente lo que venden en el tianguis a lo que tú me dices, animales exóticos, no, pero aquí estamos hablando de eso. Exótico, si te pasa una guacamaya, mira, yo tenía gallinas coquetonas y eran parte de un animal exótico, una ave exótica. Estoy de acuerdo, pero si se necesita un permiso muy distinto de aves exóticas, créanme. ¿Por qué te dan un permiso de la semana? Allá, no,
Entonces, lo único que yo se me haría así como recomendable, más no tengo el teléfono de la señora, llamarle a ver qué cosa, porque justamente él es el encargado de ese grupo de los que venden ahí. ¿Cómo lo estamos entrando o por qué si no puede entrar? Tomando el punto número 6, que vienen incluidas tres peticiones, les informo que estamos autorizando la petición 1 y la petición 2. La tercera queda pendiente, ¿sí? Hasta que no tengamos los datos solicitados aquí en la comisión. Pasamos al punto número 7, que es una solicitud por parte de la regidora Miriam Guadalupe González, presidente de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, que nos solicita, se autoriza la propuesta de costo para la realización de la Feria de Tepamén 2020. Adelante, Miriam. Gracias. Bueno, aquí nada más informarles, estos temas ya los vimos en la Comisión de Festividades. El interés es para que nos autoricen por medio de la Comisión de Hacienda y poderlo tomar sobería, pues, para que hagan los cambios o las adecuaciones. Y esto es por los pabellones gastronómicos, que los terrenos son, bueno, los espacios son de 10 o 15 metros, que son a un costado del palenque. Ahí es donde se ponen las taquerías, los burritos, todos estos antojitos que comemos en la feria. Por ejemplo, en este tema son los 30,000 pesos de la terraza salada, le llamamos, que se va a pasar a... la vamos a... La terraza del mar. Esa está 30,000 pesos para una persona. Y en la explanada son todos de 5x5, que son aproximadamente 30 espacios. Y al aire libre, que son las personas que piden 1 o 2 metros, que venden gomitas, cacahuates, y etc. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, lo vimos en la Comisión de Festividades. Pues nada más lo pasamos aquí para que Tesorería pueda hacer las ampliaciones necesarias. Pues podemos decir que queda autorizado si alguna, me está ahorita comentando la presidente, si llega alguna asociación civil, alguna escuela, alguna agrupación donde nos solicite el espacio, que tienen un costo de 7,000 pesos, pues dejarse los trámites. Mientras que no pidan dinero, mejor dejarles eso. Pero ya, si analizar el tipo de asociación, porque no van a venir. La necesidad es 1,400 el metro cuadrado. Entonces, nada más para que sepa que queda abierta esa forma y que regularmente lo hacemos directamente con Manuel y él les entrega los espacios a cada vez. ¿Y cuántos serían? Ahí hay 30 espacios disponibles. ¿Dónde lo dejar? Para, si pues se yo ocupa. ¿Tres? Sí, para que quede. Tres, porque la puedo. Y se atenderá necesidades. Ya lo aprobaremos, ¿les parece? Si nos llegan solicitudes, aprobarlas en la Comisión de Festividades. Y si no se llegan las solicitudes, sí, que no se renten las mismas. Exacto. Si no se llegan solicitudes, que se renten. ¿No? Está bien. Parece perfecto. Muy bien. Pero así no le sí está grabando. Lo de los grupos, el costo de cada sitio. Ya todo está autorizado en festividades. Todo. Esto es lo único que pasa por Hacienda porque nos mueve el presupuesto. Por eso se manda aquí Hacienda. Sí. Aprovechando el costo de ingreso al núcleo, es prácticamente el mismo que nada. El costo de ingreso quedó igual, 15 pesos niño, 35 adulto y baños gratis de nuevo. Vamos. Sí, quedamos exactamente igual. Sí, está mejor, ¿no? Para no subir de la gente, estuvo bien. Sí. Sí, exacto.
Exactamente. Y luego el siguiente oficio. Entonces la solicitud está en mal, ¿verdad? Porque en la solicitud dice se autoriza la propuesta de costo para la realización de la feria de Puebla. No, es sería que el costo de entrada. No, eso no viene. No, eso es un comentario nomás aquí, no está escrito. Entonces. Por su ingreso de estacionamiento. No, es que, o sea, yo lo que quiero, esto ya está autorizado en la Comisión de Hacienda, digo, de festividades. Lo que quiero es que ustedes lo conozcan para que se puedan hacer las adecuaciones por medio de tesorería. Estos son los costos que nosotros proponemos: 30 mil pesos la terraza esa que vamos a mover, 7 mil pesos por todo, por espacio de 5 por 5 metros, 1.400 por metro cuadrado en el área libre, los niños 15 pesos, los adultos 35 pesos y el costo de ingreso al estacionamiento 50 pesos. Sí, eso es lo que solicitamos y yo lo que quería aprobar. Es lo que se aprobó en la festividad. Se aprobó en festividades, pero se turna aquí con la cuestión de ingresos, porque todo este dinero va a entrar. ¿Vale? ¿Se están de acuerdo en aprobar tu propuesto? Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número 8. Bueno, retomando el punto número 6, está aquí Chely ya con nosotros, que le pedimos. Allá hablé con la señora Liberto, me dice que sí eres como presidente de un consejo de paramenta de aves y cualquier tipo de animales, que ellos tienen un grupo, todos que tienen su tarjeta, que hay además mucho con tarjeta, que ellos autorizan quién entra y quién no, porque hay gente que viene de México a vender sus animales o a llevar sus animales, y si a nosotros los felices de Tepa no le dan la oportunidad de ese comercio, de decirte que ya les van a vender, so, ellos no han supuestamente visto bueno, y ellos determinan quién sí y quién no. Entonces me dice que si le mando el dato a la persona, a ver. Y ahí él me determina, y cómo hacemos, nada más ellos se ponen. Si son de Tepa, ellos ya se instalan, les cobran el inspector con boleto y ya. Ese señor es de Tepa, dices tú. Él no es de Tepa, pero ya vive aquí. Ya tengo un domicilio de que vive aquí, él es lo que me dice. Trae un comprobante de domicilio que porque eso lo exige. Y me quedo en el rancho en Terrerito, sobre la curva, también es la función de Gracia, que es el que es su casita de ahorita. Es el José de Comisión. ¿El nombre de? Sí, ¿qué es el nombre de? ¿Es de comisión? No, yo no sé. Bien, pues retomando el punto, ¿nos puedes dar una explicación breve de lo que ibas a investigar? Sí, investigando sobre el punto de la venta de agua, que me está diciendo que si hay un grupo que se encuentra ahí en el tianguis, donde ellos se ponen de acuerdo para ver quién puede entrar y quién no, porque tienen miedo que les quiten el mercado a las ciudadanos de Tepatitlán. Mas sin embargo, la persona que está solicitando todo el domicilio de aquí de Tepatitlán, a su nombre, es un documento de la Confederación Nacional de Aprovechamiento y Protección de Fomento Ornitológico, así como de la Semarnat, nos trae todos los documentos que están, entonces no sé, en regla, perdón. Si vemos que entra el domicilio aquí, es mejor que es derecho a tocarles a todos la misma. Estamos bien, gracias. Entonces pasamos al punto. Gracias. Gracias a ti, licenciada Rizegui. Pasamos pues al punto número 8, que es petición por parte de la regidora Miriam, presidente de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde los pide se autorice la venta del espacio para varios públicos ubicado al costado de la presidencia municipal por la cantidad de 8 mil pesos. Al ciudadano Leonel Dávalo Rubalcaba, del 16 de abril al 3 de mayo del 2020. Adelante, regidor. Muchas gracias, regidor. Bueno, aquí informarles que también ya lo vimos en la Comisión de Festividades y llegamos a esta conclusión. ¿Por qué? Porque el año pasado nosotros pagamos 25 mil pesos por rentar los baños y nosotros los manejamos. Pero realmente es más friega y más trabajo para la gente de aquí de Tepa. ¿No se recuperó el dinero? No, no, la verdad no. Es más trabajo que lo que realmente nos dio o nos dejó. Y las horas extras de la gente y entonces no recuperamos. Entonces llega esta persona que es de San Miguel del Alto y él nos ofrece 8 mil pesos y él se encarga de los baños, dando obviamente un buen servicio, garantiza un buen servicio.
Ajá, entonces también ingresarían esos 8 mil pesos, por eso es que se mete en la comisión de Hacienda. Pero para poderlo recibir, ¿cuáles son las condiciones? Porque si tienes que decir cómo deben de estar, ¿cómo es el contrato? El contrato, ¿a qué hora? ¿De qué hora? ¿A qué hora tendrá que estar abierto? ¿Qué día? La limpieza. Sí. La limpieza. Ay, son las 4 de la mañana y es malo, estás cerrado. No, pero si la limpieza. Si quiere, le pido a Manuel que me entregue una copia de cómo se va a hacer el contrato con él y lo anexamos para la sesión del ayuntamiento. Lo que queremos es no dejar de dar el servicio, porque ya que. Pero digno. Sí, claro. El servicio. No es porque, no es por lo que nos cuesta, sino porque realmente vimos que involucraron mucho personal del ayuntamiento los baños y si los podemos dejar en manos de alguien. Mejor, nada más sí que el contrato esté muy bien hecho. Que alguien para ti así es negocio, para nosotros no. Exactamente, porque nosotros no lo es. Nos cuesta más. No es de que sea simplemente un servicio, pero. A lo mejor ya no te cojo de ganancia. No. De menos de no se pierda. Claro. Ya con que no se pierda, es ventaja. Así es. Entonces, si usan el programa. Sí, si están de acuerdo en aprobar los puntos puestos, por favor, levanten su mano. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número 9. Que es una solicitud por parte de la misma regidora Miriam González para que se autorice la propuesta de costos de los espacios que se rentan en el núcleo de feria para bares tequileras en el marco de la feria de abril 2020. Muchas gracias, regidor. A ver, en este tema, el año pasado, como ustedes saben, el contrato se hizo por los 3 años de la administración, sí, para los tequileros y para los bares que están ahí, que son 5 o 7 espacios en total. Entonces, lo que platicamos en la comisión de festividades fue que les íbamos a aumentar lo que es la inflación anual, que estaba entre 3.5 y 4.5, lo cual decidimos nosotros en la comisión cobrarles el 5% más. Entonces, aquí está la propuesta del bar La Previa, que darían 126 mil pesos. ¿Por qué? Porque son 2 espacios. Entonces, a ellos se les cobraba 60 mil pesos, este año van a ser 63 mil de cada local, son 2. Locura Alimentaria, que es Locos Locos, 70 mil pesos por el espacio. Esteban Gutiérrez, que es Bar La Barra, 40 mil pesos. Tequila Cuadra, 92.400, porque su espacio es más pequeño, es de 120 metros. Tequila Galindo, 115.500, porque su espacio es de 150 metros. Casa San Matías, 115.500. Y Destiladora Santa Virginia, que es Sangre Alteña, 92.400 pesos. Y esto se vuelve a especificar en el dictamen, que esta propiedad es exclusiva del municipio. Solamente el concesionario tiene derecho a la exclusividad de la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de dichos espacios dentro de los marcos de la feria 2019, 2020 y 2021. Con el mismo reglamento que ya tenía. Que ya tenía, claro, no se modifica nada, solamente se le hace el aumento del precio. ¿Y esta lana a dónde se va a ir? Se ingresa a la cuenta de la feria, para poder hacer la fiesta. No sería interesante que quede ahí estipulado que sea para la. En el cambio del año pasado ya me dijo, entonces por eso no se vuelve a. Nada más es las puras. Él nos va a continuar el dictamen de los 3 años. Nada más de las cantidades, exactamente. Entonces también lo someto a. ¿A su consideración? Adelante. ¿Lo que tengo por la afirmativa? Sí. Seguimos igual. Gracias. De acuerdo. Y pasamos al punto número 10, que serían puntos varios. ¿Se tiene? Sí. Y sí, la parte de Yopa. Gracias. ¿Por qué a puntos varios? Van a decir que es un tema importante, pero ¿por qué a puntos varios? Resulta que ayer vino los de Manobras. Con Manobras tenemos un financiamiento de 144 millones en el 2017, mismo que fue refinanciado por una modificación en el costo de las tasas de interés. Se consiguió la línea de crédito global y eso sirvió para refinanciar unos proyectos anteriores. Resulta que la TIE se ha mantenido, ahorita está a 7.23, si mal no recuerdo, el año pasado cerró 7.53, cerró en diciembre, ahorita está teniendo la baja. Sin embargo, la sobretasa estaba en 1.13 y también bajó la sobretasa a 1.6, lo cual nos beneficia como municipio. Pero lo que nos pide Banobras es que para poder mantener la tasa baja, ocupamos de modificar el convenio que ya tenemos con ellos. Y es la presentación que estamos haciendo ahorita, o la versión que estamos haciendo ahorita.
Uno es que se autorice que el municipio de Tepatitlán haga todos los trámites y actos necesarios para modificar este convenio, se reestructure el crédito. Eso nos lleva a ahorrar aproximadamente como 500,000 pesos por año. Es lana que nos va a beneficiar, ¿no? Bueno, sí, no se incrementa el costo de capital, el capital del pago de capital sigue siendo el dinero, únicamente son las que trabajaría el pago de los intereses, ¿no? Y esta es la petición pues que les estamos ahorita presentando. Sí, sí. Yo aquí lo que veo del banco, ¿cómo se asegura este refinanciamiento? Porque está obligando a que el plazo se mantenga para presentar el capital, plazo. Para él asegurar recibir el monto que se está haciendo con el refinanciamiento. Baja la tasa y si dice, pero me mantienes ahorita. Los pagos adelantados. No, él está pidiendo que se adelante, porque yo veo anunciado que se mantenga el plazo al 21-32. Así es. Sí, al 2032, pero al 2032. Se mantiene el mismo plazo. Así es. No se modifican plazos, no se incrementa pagos de capital, sino que se incluye nada más el interés por mover, para arreglar. Nada más que ocupan ellos el acuerdo de ayuntamiento para con eso modificar los convenios. Hacer el registro de vuelta a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, hacer que ellos nos apoyen a hacer registro de la Secretaría de Hacienda, nos mandan oficios y todo. De hecho, ya viene aquí el modelo de acuerdo de ayuntamiento que requieren ellos. O sea, ellos no van a hacer ayudarse a todos los trámites. Pues yo, costo, yo creo que ahorros nadie más nos va a negar. No, claro. Lo que sea, si 100,000 pesos por un papel vale la pena. Pues, yo creo que no quiero más que someter la votación. ¿Por qué más? Porque hay una de requisitos de la reestructuración y el financiamiento país. Ah, pues, estas son propuestas que vienen ahí. Como venía dentro del mismo paquete, ellos nos están, nos hicieron una propuesta que si queremos que nos adelanten lo que es las aportaciones de la República. Podemos acceder también a eso. Ah, oh, sí, pero no va a ser el año completo. Entonces aquí nada más hay la propuesta de reestructuración. Sí, sí. Y hay otros proyectos que podrían funcionar. ¿Y las que viste en París o no? No, es que no hay necesidad, porque tenemos que pagar cerca de 1,500,000. ¿Por año? Por año. No lo necesitamos ese dinero, entonces ¿por qué pagar? No, estoy de acuerdo. Mejor esperar las mensualidades. Claro. Sí. No se acuerda. El trabajo se va a hacer con el dinero, pero no digas que se va a hacer. Es lo mismo. No es necesario. Es las mismas zonas. Ajá. No, es por modificar zonas. Sí, es lo mismo. Así se trabajó el año pasado, ¿no sabes? Estuvo muy bien. Sí, lo que me alcanza a mí, tú chicas. Sí, es porque venga otro mismo papel que no dice moverla y grabar, porque si no, ya estoy en la página 8 de 15, donde están el resto de páginas. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces no le hago caso. No. Es un dato que es el convenio, ese es el modelo de acuerdo de ayuntamientos que ellos necesitan para hacer todas las modificaciones de servicios. Muy bien, bueno. Entonces, ¿quién está a favor de aprobar el punto expuesto? ¿La persona? Muchas gracias. Y yo tengo, ¿alguien más tiene algún punto válido? No. ¿No? Yo tengo un punto válido. Me gustaría, pues, solicitarles en mi calidad de presidente de la Comisión de Agua Potable y haciendo un análisis del punto número 3 que aprobamos al inicio de esta comisión, a mí me gustaría que aunque ya lo aprobamos, lo dejáramos pendiente, aclarando que sí estamos de acuerdo en el procedimiento de esta solicitud, nada más que la revisión. Yo considero que es importante que agreguemos datos sobre costos actuales, ya que vimos que las copias que nos anexan en el expediente corresponden solamente a tomas y a derechos de conexión y no a la totalidad, como lo dice la solicitud. Aquí nos dice pues que se autorizamos la incorporación, las cuotas de incorporación. Entonces, pues eso es sería la totalidad del procedimiento del servicio de agua potable en dicho fraccionamiento. Entonces, lo que yo les solicito es que aunque lo autorizamos lo dejemos pendiente, ya que se agregue así desglosado qué corresponde de estos conceptos de incorporación de estas cuotas. Esto corresponde a las tomas, ya está cubierto, pero faltan la infraestructura, los derechos de conexión, etc. Una vez que presentemos la totalidad, entonces
ya vamos al siguiente paso. ¿Les parece bien? Porque otra cosa, no porque esté autorizado aquí en comisiones que ya está autorizado totalmente, porque se tiene que subir a sesión. Así es. Entonces, mejor tener todo para subir a sesión y ahí sí se da bien, si aprueba o si no, no. Sí, recordarles que, o sea, si no hacemos eso, a la hora de presentar una sesión de ayuntamiento, es algo importante, algún integrante del ayuntamiento puede decir dónde están estos datos y votar en contra. Porque recuerden que cuando se vota un punto en contra, pues se pasa hasta 6 meses y atrasamos el proceso. Y somos 7 de 16, para recordarle mucho. Entonces, a mí me gustaría pues que se completara un expediente que quedara claro para que no tenga ningún problema dentro de la sesión de ayuntamiento. Sí, cuando tengamos esos datos, lo retomamos aquí en la comisión para que suba el pleno. Bien, bueno, muchas gracias, ese era mi punto, ¿vale? ¿Alguien más tiene algún punto? No. Entonces pasamos al punto número 11, que es la clausura. Siendo las 11:47 minutos, damos por terminada la comisión número 44 de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias por estar. Muchas gracias.